damos nuevamente la bienvenida al comisionado presidente del INFO, Julio César Bonilla Gutiérrez. Nos trae la plática de anticorrupción, cómo sirve la transparencia para combatir la corrupción. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias, amigo. Buenos días a todas y todos. Sí, todavía son días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pues miren, les ofrezco una disculpa, me demoré un ratito. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para los asuntos en democracia de la capital y del país. Uno de los temas que en lo que se ha, digamos, ubicado el desarrollo institucional de México en los últimos 4 años ha sido en la construcción de un sistema nacional anticorrupción que va a penetrar a todas las entidades federativas de México. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene como propósito, como fin último, erradicar a uno de los principales flagelos que ha quejado el desarrollo democrático, institucional y cultural de México, que es el de la corrupción. La corrupción es un problema muy complejo, multifactorial, que tiene que ver no solamente con el Estado, con sus instituciones, sino también con la sociedad. Hace ya 4 décadas que de manera incipiente ha venido creciendo este flagelo en nuestro país y que desafortunadamente en el último periodo, y me refiero a 2018, que es la última etapa en la que se ha medido la corrupción en nuestro país, nos ha dejado con saldos muy negativos. Hay parámetros que miden los índices de percepción de la corrupción en todo el mundo. Y esos índices de percepción son elaborados por organizaciones internacionales que con una métrica, con una numeralia y con un método muy específico dan esas cifras. Entre ellos, Transparencia Internacional, que es una de las grandes organizaciones destinadas a la visualización y evaluación de estos temas. El capítulo México ha venido desarrollando una serie de evaluaciones con relación a la corrupción ya desde hace muchísimos años. Pero la que me importa compartir con ustedes es la que tiene que ver entre 2001 y 2018. Y quizás se preguntarán, ¿por qué 2001 y por qué 2018 tomo como parámetro y como se ha tomado en otros foros por otros especialistas como parámetro de medición de los índices de percepción de la corrupción en México? Porque 2001, si todos recordamos, es el año de la transición, de la primera gran transición política en nuestro país. Hasta 2000, había gobernado en este país un solo partido político a nivel federal. Después de casi 70 años del dominio político y público del partido hegemónico en México, hacia el año 2000, viene la primera gran alternancia con el triunfo de Vicente Fox en la presidencia de la República. Y la alternancia política tenía como interés sustancial democratizar a nuestro pueblo, democratizar a sus instituciones, democratizar la forma en que nosotros interactuábamos con el poder en México. Y entonces las instituciones que se crean en clave democrática, me refiero a lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, tenía un propósito: que el acceso al poder, que nuestro voto fuera debidamente legitimado y valorado en las urnas. La lucha democrática en nuestro país arrancó hace mucho tiempo, pero institucionalmente tuvo, digamos, una fortaleza, un ancla que desató el proceso democratizador en México, que muchos de ustedes quizás recuerden, que fue entre 1976 y 1977, con una gran reforma en materia democrática y política, en donde se permitió legalmente el acceso a más partidos políticos a la competencia electoral en México. Eso en el primer tramo, ya vamos a cumplir o ya cumplimos 40 años de esa reforma, nos encargamos como mexicanos de que el voto en nuestro país fuera efectivamente libre, secreto, directo, tutelado por instituciones suficientemente robustas que defendieran el voto
el día de la jornada electoral y que defendieran el voto a lo largo del proceso electoral que dura aproximadamente un año. Digamos que esas premisas se cumplieron. Las premisas de garantizar el voto libre, secreto, directo, con toda la complejidad que hoy me puedan decir, se está cumpliendo. Hoy todos los mexicanos podemos ir el día de la jornada electoral y encontrar instaladas urnas o casillas en donde se va a recibir nuestro voto. Hoy, en 2018-19, tenemos todos una credencial para votar con fotografía, con un nivel de protección muy elevado. Hoy en día hemos vivido alternancias que han marcado con toda contundencia que el ejercicio del derecho al voto y el acceso al poder de fuerzas políticas diferentes a las que habían predominado históricamente en nuestro país tienen la posibilidad de acceder al poder. Ese es un tema central para nosotros como mexicanos, o lo fue durante casi 4 décadas. Desafortunadamente y de manera paralela, fue creciendo un fenómeno muy complejo que, con los datos que les voy a dar a continuación, marcaron la agenda en materia de corrupción en nuestro país. Y miren, 2001, que es el año de la alternancia, en donde entendíamos que finalmente sí se podía llegar al poder vía elecciones democráticas, vía elecciones legitimadas por el voto, y empezar a lograr de manera paulatina ocupar el poder en México, en las entidades federativas, no garantizaba por sí mismo que no se desarrollara un fenómeno tan complejo como fue el de la corrupción. Y la corrupción en México llegó a ocupar estos niveles, y es lo que hoy quiero preguntarles, interactuar con los que están aquí presentes. ¿Por qué pasamos en 2001, estábamos en el lugar 37, hoy en 2018, que es la última medición de Transparencia Internacional, estamos en el 28 puntos? Eso significa que estamos más cerca del nivel cero. Perdimos aproximadamente 10 puntos en 17 años, porque cero es el nivel más alto de corrupción en este índice de la percepción. Para que nos quede más claro, en el ranking del índice de la percepción de la corrupción en nuestro país a nivel internacional, y este es un dato que tenemos que tener claros todas y todos, pasamos del lugar 51 al 138 de 180 países. México está ubicado en 2018, que es el último año de la medición, en el lugar 138 de 180 países, cuando en el año 2000, en estos índices de la percepción de la corrupción, estábamos en el lugar 51. Claro, siendo el país peor evaluado Zambia, y los mejores evaluados ya lo sabemos, ¿no? Los países del norte de Europa, Dinamarca, Suecia, Suiza, etc. El problema en nuestro país es que hoy estamos más cerca de Zambia que de Dinamarca o de Suecia. Ese es el principal problema de nuestra democracia y de nuestros problemas en materia de corrupción. Somos el país que ocupa el último lugar de los 34 países que integran la OCDE y el peor evaluado por el G20 a nivel internacional. Digamos, ha pasado ya 6 meses de una nueva alternancia en el gobierno federal, han pasado 6 meses de un nuevo gobierno. Habrá que valorar cómo estos índices impactan o no hacia finales de 2019, pero yo me quedo con el parámetro 2018. ¿Y por qué la importancia de crear un sistema nacional anticorrupción? Porque de acuerdo con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado en México, el costo de la corrupción en nuestro país es muy elevado. ¿Y a qué me refiero con elevado? Porque fluctúa entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, de cada 100 dólares que se puedan destinar a actos de corrupción, de cada 100 dólares que se pueden generar en la economía, 10 dólares son destinados a actos de corrupción. Ese es el tamaño del reto que tenemos como mexicanos, y que como instituciones
tanto tradicionales como autónomas y como sociedad tenemos que tener en nuestras manos. Los datos que hoy les doy es para que ustedes fortalezcan los argumentos vinculados con el combate a la corrupción, para tener una sociedad que comprenda y que tenga elementos suficientes y herramientas también de participación directa en el sistema. ¿Cuál es la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción? La importancia radica en que necesitamos tener una réplica en los 33, en toda la República Mexicana y por supuesto en la capital del país. De toda la República nosotros estamos en proceso de construcción del Sistema Local Anticorrupción. El Sistema Local Anticorrupción tiene por objeto, sí, erradicar la corrupción, combatirla, ir desdibujando este flagelo que ha afectado tanto a nuestro país, pero tiene también como un eje, digamos, adjetivo, y me refiero al procedimiento procedimental, muy claro. Coordinar a instituciones que hoy por hoy existen en materia de evaluación, de control, de fiscalización, de auditoría, de fiscalización y de sanción, para que juntos podamos coordinar acciones institucionales que combatan este flagelo. Y me refiero, para que a nivel nacional tengan en el panorama claro, se reformaron en 2015 y 2016 a leyes como el Código Federal en materia penal, y se crearon nuevas leyes como la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, las famosas 7 leyes. Estas leyes tienen por objetivo situar en una estrategia coordinada a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, a la Fiscalía General de la República, al Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativo, a el Instituto Nacional de Transparencia, a el CPC, que es el órgano coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y qué creen? Ese órgano es un órgano de la sociedad civil. Es decir, coordina a todas las autoridades que fiscalizan, que evalúan, que vigilan, que sancionan, que controlan y que transparentan la información. Esa es la importancia de esta reforma en materia de combate a la corrupción, que hay un agregado de la sociedad civil en este sistema. Que los que encabezan el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción son personajes o personalidades destacadas de sociedad civil. Y me refiero a académicos, investigadores, a periodistas, analistas, a organizaciones de la sociedad civil que desde hace mucho tiempo vienen picando piedra en muchos temas, uno de ellos en el combate a la corrupción. Solo basta decirles que la primer presidenta del Comité Coordinador del Sistema fue la doctora Jacqueline Pechard, por ejemplo. Y que hoy tenemos un modelo en el que se vincula a sociedad civil vía la coordinación con instituciones en materia de combate a la corrupción. Entonces, el modelo me parece que tiene, y vale la pena retomarlo, porque tiene como uno de sus principales retos intentar en una vía institucional, en coordinación con sociedad civil, ir desdibujando al flagelo de la corrupción en México. ¿Va a funcionar o no? Eso dependerá de qué tanta posibilidad nosotros en lo institucional y ustedes en lo social tengamos para atacar de manera frontal a la corrupción. Entonces, como les dije, el INAI, la Función Pública, la Auditoría Superior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, me faltó el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía Anticorrupción y el Comité Ciudadano, el Comité de Participación Ciudadana, son quienes integran este gran Sistema Nacional Anticorrupción, con un secretariado técnico que se encarga de medir los avances o no en la materia, los encargados de indicadores, números, datos, estadísticas, que por sí mismo tienen una tarea sustantiva y técnica para medir los niveles de cumplimiento o no en esta coordinación interinstitucional. Todas estas partes constituyen el Sistema Nacional y el órgano central, como ya señalé, pues es el Comité Coordinador. ¿Qué sucedió a nivel nacional? Para que ustedes tengan un poco más claro lo que ocurrió.
se reformó fundamentalmente el régimen de responsabilidades administrativas a nivel nacional. Eso significa que se abren dos catálogos para sancionar actos de corrupción. Unos, los catalogados como actos de corrupción graves, y los actos de corrupción no graves. Los graves, los no graves, parecería esta división una muy simplificada forma de atender los problemas, pero la verdad es que hacía falta. Era una necesidad que le diera una potencialidad a la coordinación institucional para definir claramente qué es la corrupción. Porque ustedes y yo, porque ustedes y nosotros, hablamos recurrentemente de la corrupción. Pero voy a hacer un alto. Y les voy a preguntar abiertamente y díganme en sus palabras. ¿Qué es la corrupción? ¿Quién me quiere decir? Tome su nombre y, por favor, dígame quién. ¿Qué es la corrupción? Mario Guerrero, de Capital Humano. La corrupción es un acto que atenta contra la legalidad, el beneficio de todos y de todas. Es un acto ilegal. Muy bien. Es un acto ilegal. Excelente. Muchas gracias. ¿Quién más me puede decir qué es la corrupción? En la dimensión social me interesa saber ustedes qué piensan sobre la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es un acto en el que nosotros, o los ciudadanos, se pueden corromper y ser corrompidos y participar en ese acto. Muy interesante. Dos temas muy interesantes. A ver, vamos con un tercero. ¿Qué es la corrupción? Levante la mano y dígalo fuerte. Es un delito la corrupción. Ok, es un acto ilegal, como lo dijo nuestro amigo de atrás. ¿Qué más? ¿Alguna concepción diferente? Sí, tiene que ver con los dos necesariamente. Ya nos dijeron que es un acto ilegal, que atenta contra el bien común o contra los intereses públicos, y que además es un acto no solamente generado por autoridades, sino por la sociedad misma. ¿Qué más es la corrupción? Sí. Un acto delictivo que supuestamente sea secreto, que nadie lo sepa. Muy bien. A ver, entonces me parece que tenemos todos claro qué es la corrupción. En esta reinvención sobre los conceptos a partir de la reforma, no había un catálogo en el Código Penal que estableciera con toda claridad cuáles son los actos en materia de corrupción. A ver, dígame. También podría ser un acto de condicionar, supongamos una escuela que condicione la compra de su material o de su uniforme, no está robando, no está sobornando, pero sí está condicionando. Sí, es correcto. A ver, en términos muy prácticos, es la apropiación indebida de lo público en beneficio de lo privado. Y lo público, me refiero absolutamente a todo lo que es común, accesible, transparente, identificable, ¿no? En términos de Mauricio Merino y de Rabornikov, una académica muy dedicada a los temas de políticas públicas. ¿Qué podemos entender por lo público? Lo que es visto, lo que es conocido, lo que es accesible, lo que es de todos. Y a contrario sensu, lo público no es de unos cuantos, lo público no es algo de nadie, no es algo que se pueda cooptar. Lo público es algo de interés general, accesible, conocido, visible, transparente, que a todos nos interesa. Lo público son los recursos públicos. A ver, ¿los recursos públicos qué son? El dinero que se usa en beneficio de la sociedad, que administra el gobierno, que administra el Estado en beneficio de la sociedad a través de políticas específicas. Pero cuando esas políticas, cuando ese uso de recursos públicos, y no solamente me refiero a dinero, sino me refiero también a bienes muebles, a bienes inmuebles, a recursos materiales, son apropiados de manera indebida por un sector en beneficio privado o en beneficio particular, eso es un acto de corrupción. Porque el destino y el fin de esos recursos, de esos bienes, tienen como objetivo central el beneficio
común. Eso es la corrupción y que lo han definido muy bien. ¿Qué sucedía? No había un catálogo y no había una orientación clara hasta hace muy poco tiempo sobre, por ejemplo, esta doble dimensión de las faltas administrativas graves y no graves que tratándose en materia de corrupción. ¿Qué hace el sistema? Le da un nuevo matiz, redefine el régimen de responsabilidades administrativas a nivel federal que impacta la capital del país y, por supuesto, se crean órganos internos, no se crean, ya existen los órganos internos de control que tutelan a las faltas administrativas no graves. Pero ¿qué sucede con las reglas de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación? También cambian las reglas de fiscalización y, por tanto, la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de la Ciudad de México hoy cuentan, a propósito del nuevo sistema, con facultades nuevas para intervenir con relación a las responsabilidades administrativas graves. ¿Cuándo se detecten responsabilidades administrativas graves que se vinculen con posibles actos de corrupción? La Auditoría Superior le podrá dar vista a los tribunales contenciosos administrativos e incluso a la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. ¿Qué va a suceder en este diseño? La auditoría o las autoridades responsables de fiscalización van a poder dirigir estas investigaciones para que se apliquen castigos, penas, sanciones de carácter administrativo, claro, pero también de carácter penal. Y ahí, como dijeran los especialistas, la cosa se empieza a poner buena. Porque antes no teníamos un modelo, digamos, que ejemplificara con toda claridad qué iba a suceder con quienes cometieran actos administrativos de carácter corrupto. Hoy sí lo hay. ¿Cuáles son las nuevas reglas que también permean a la Auditoría Superior? Se va a revisar el gasto federalizado. Eso tiene que ver con las aportaciones y la deuda, las participaciones federales y la deuda, que en términos generales es la distribución del gasto público a todas las entidades federativas y cómo se administra, en qué se invierte, cómo se utiliza y si está cumpliendo con sus objetivos. Iniciar procedimientos sancionadores ante el Tribunal de Justicia Administrativa, como se los dije, ante faltas graves, las faltas no graves se darán vista a la función pública, que en la Ciudad de México es la Secretaría de la Contraloría, y podrán eventualmente iniciar acciones de carácter penal. La reforma también impactó en la normativa penal nacional, y es un poco lo que les decía hace un momento, que estableció con mayor claridad tipos penales específicos vinculados con actos de corrupción. En muchos debates académicos se nos pregunta lo mismo que les pregunté hoy. ¿Qué es la corrupción? Sí, por supuesto, conocemos que es un acto ilegal, contrario al bien común, que tiene, en el que participan más de uno, y me refiero al Estado, a las autoridades, a la sociedad. Sí, claro, pero no teníamos una definición clara sobre qué es la corrupción en materia de delitos. Todos decimos que es un delito, sí, claro. Pero en términos técnicos, no había una descripción normativa que dijera esto es un acto de corrupción. Y sigue siendo muy complicado. Lo que hizo la reforma es habilitar un catálogo específico de conductas en el Código Penal Federal que determinara tipos penales vinculados a actos de corrupción. Y eso va a facilitar mucho el trabajo de las autoridades, tanto nacionales como locales, o federales como locales, para identificar en dónde va a cuadrar el hilo o la conducta de alguien que comete un acto vinculado con corrupción y va a ser procesado de una forma más fácil. Todas estas piezas constituyen el sistema. La lógica del sistema se crea, y hay que decirlo, en clave democrática, sí, pero en clave de prevención. ¿A qué le está apostando el sistema? A que de manera coordinada las autoridades atiendan de manera frontal
este problema. Pero como ayer lo dije, a partir de una invitación que me hizo el Congreso sobre políticas públicas en materia de rendición de cuentas, en México pareciera que las políticas públicas están diseñadas para atacar las consecuencias de los problemas que aquejan a México o que aquejan a la capital, cuando las políticas públicas esencialmente tendrían que estar diseñadas para combatir las causas que originan los problemas en nuestro país. Vamos a ser más específicos. Hoy hay un clamor popular, social, que incluso muchos dicen se vio reflejado en las elecciones del año pasado a nivel presidencial, a nivel estatal. Y ese reclamo tendría que ver con el castigo a la corrupción, con acciones más contundentes que evitaran que siguiera permeando en nuestro modelo institucional y democrático la corrupción. Y entonces todos entendimos y empezamos a utilizar en un lenguaje más común a la corrupción, apoyándonos en las instituciones y en esta reforma. Yo les preguntaría, ¿qué tenemos que atacar como sociedad y como instituciones? Los efectos de la corrupción y o las causas. Yo diría que ambos, pero que nos interesa o nos debería interesar a todos es erradicar y combatir las causas que dieron origen a la corrupción. Porque los efectos están ahí, visiblemente, son notorios. Y con la numeralia que les dije, por supuesto, tenemos a personas que se identificaron en un largo proceso de investigaciones como los agentes producto de la corrupción. Pero eso no va a remediar el problema, ¿o sí? Es otra pregunta. ¿Atacar solamente las causas de la corrupción en México va a erradicar ese problema? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que atacar también? Las causas. Hacer un diagnóstico muy serio, muy objetivo, de por qué hoy estamos parados donde estamos. ¿Qué sucedió durante 17 años para que México cayera al lugar 138 de 180 países, cuando estábamos hace 17 años en el lugar 51? ¿Qué sucedió en nuestro modelo democrático que permitió que se penetrara con tanta intensidad el sistema con actos de corrupción? Entonces, ese es trabajo de todas y de todos. Por supuesto, de las instituciones que para eso, como ustedes dicen, nos pagan, y como yo también estoy convencido, ¿no? De nosotros tenemos que funcionar para lo que estamos diseñados. Las instituciones tienen que estar hechas para adelante y coordinarse. Pero ojo, aquí la sociedad civil juega un papel fundamental en el combate a la corrupción. Tenemos que ser muy claros en eso. La corrupción es un fenómeno sistémico. ¿Y a qué me refiero? A que no se genera en un espacio aislado, a que no es producto de alguien en específico, o que alguien lo insertó en el sistema. Para que haya un acto de corrupción se necesita a más de una persona, a más de un grupo, a más de un sector que esté vinculado. Ida y vuelta, ¿eh? Y entonces necesitamos permear tanto, sí, por supuesto, mejorar las condiciones de educación, salud, bienestar, etcétera, para ir desdibujando lo que innecesariamente ha permeado a nuestra sociedad. Entonces, el sistema se crea en clave de prevención, pero también tiene una modalidad que es la última ratio, que es la clave de la sanción. Y si todo lo que tiene que ver con la prevención, con la capacitación, con este tipo de vinculación con ustedes, no es suficiente para abatir los problemas de la corrupción, que desde mi particular punto de vista no lo será, sino empezar a imponer sanciones ejemplares y que se dé cuenta quien esté tentado a realizar un acto de corrupción, que tendrá responsabilidad,
Entonces, es cuando los índices van a empezar a mejorar. ¿Qué sucedió en México? Hay una fórmula que juntas y juntos tenemos que desbaratar, que es la de poder, corrupción. Y hay un tercer elemento que muchas veces no es detectado, porque nos quedamos en el ejercicio del poder público, en la corrupción. Sí, pero ¿saben cuál es el peor elemento de esa fórmula? La impunidad. Si quienes cometen actos de corrupción en este país no son sancionados, incluso con sanciones ejemplares, el problema es un incentivo perverso para que otros y otras lo sigan cometiendo. Entonces, no solamente es el ejercicio del poder y la corrupción, es como nosotros, vía institucional, tenemos que enfrentar el diseño imponiendo sanciones o corrigiéndolo en vía de prevención. Yo les preguntaría también, ¿el problema de la corrupción se va a resolver con estos sistemas, sí o no? No. Ok. ¿No, pues, por qué? Que hay demasiada corrupción y hay, sí, mucha impunidad. Es lo que acabamos de señalar, ¿no? Pero el sistema, ¿qué busca? Justamente disminuir los niveles de corrupción y sancionar a quienes tengan que sancionar, deban ser sancionados para evitar impunidad. Bueno, ¿qué más? Sí, perdón. Aquí yo creo que hay, como lo mencionaban, causas multifactoriales. Sí. El primer punto, el nivel externo, que es la economía mundial, de la cual no podemos estar... ¿Se puede levantarse, por favor? ¿Perdón? ¿Se puede levantar? Sí, claro. De la cual no podemos estar ajenos, no podemos extraernos. Sí. Esas son las causas económicas importantes a nivel internacional. México, al verse inserto en esta crisis mundial económica, porque bueno, habrá que ver que en países de Europa, desde hace años, cayeron en una crisis económica, la situación interna de nuestro país ha bajado los niveles de subsistencia de todos los mexicanos. Esto es un factor también importante, porque aquella persona que cae en un acto de corrupción necesariamente tuvo que tener alguna razón para poderse corromper. Hablando también de crisis de valores, como sistemas institucionales, obviamente creo que sí es necesario que se creen estas herramientas para poder sancionar a aquel que comete un acto delictivo. Pero también entre las causas es qué originó o qué origina a que estos conciudadanos caigan en ese acto delictivo. Sí. ¿No? Digo, como servidora pública, yo creo que muchos lo han visto, y si no, bueno, perdón, yo sí lo digo, hemos visto cómo compañeros incluso se llevan a sus casas los materiales. Yo lo he visto. Y cuestiono y me pregunto, sin embargo, no puedo negar que hay una necesidad social de todos y una pérdida del poder adquisitivo. Por ahí se dice, ¿no?, que para que una sociedad esté en tales condiciones debe de tener una base económica fuerte, y sabemos que nuestro país no la ha tenido en mucho tiempo. Bueno, tal vez nunca. Crecimiento económico real. Quiero pensar que esto va aunado. La situación de corrupción debe de ir forzosamente de la mano a un crecimiento económico para que de alguna manera los valores que podamos fomentar en casa pues puedan ir de la mano con una realidad crítica que todos los mexicanos vivimos. Creo que... Muchas gracias. En efecto, a ver, ya por ahí voy concluyendo. Adelante, por favor. Sí. Maestro, cuando hablaba de causas y efectos, evidentemente ya tenemos el problema encima, tenemos que atacarlo, y al buscar a través de la ley y de los organismos de los cuales se está hablando jurídicamente, ponerle dientes justo a la ley, haces este acto típico, te va a pasar esto. Vamos a poner la ejemplaridad de la ley, que los otros que lo vean
sepan que hoy ya no se tolera lo que antes era permisible. Esa tolerancia nos llevó a ser un país donde si el otro lo hace, yo le ofrezco y no se puede. Cuando hace algunos años se habló de que si la corrupción era cultura, un fenómeno cultural, por supuesto que era cultural, pero al señor presidente que teníamos en ese entonces, todo se le criticaba, como hoy algunos sectores critican a nuestro actual mandatario. ¿Qué es cultura? Todo aquello que el hombre hace, aprende, aporta y transmite en tanto que es miembro de una sociedad humana. Tenemos el fenómeno, tenemos que atacarlo, queremos mejorar. Vamos a empezar por la educación. Y la educación hoy está sufriendo una tercera o cuarta etapa que esperemos que sea el cimiento de que ya mañana no haya necesidad de hablar de transparencia, sino que nos conduzcamos de una forma evidentemente recta y que no haya necesidad que nos estén cuidando la mano, el bolsillo y lo que decía mi compañera, si alguien se lleva. Yo creo que en el no tener no se justifica la corrupción. Yo creo que en la pobreza no se justifica. Somos un país que está sectorizado. Sabemos quiénes son los corruptos y hay que empezar justo de arriba hacia abajo. ¿Sale? Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, a ver, coincido con todo lo dicho aquí. Miren, ¿cómo lo planteo a nivel institucional? Que hoy estemos ustedes y yo platicando de estos temas significa que hay un posicionamiento crítico, duro, objetivo sobre el problema de la corrupción. Muchas veces este tipo de cosas se discutía en los cafés, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, etcétera. Pero en un escenario como este, ¿cuándo se trataban temas así? En donde se vincularan las autoridades y los ciudadanos con plena libertad de hacerlo para analizar un problema tan difícil como este, que con los datos que les acabo de señalar, esto era más que necesario. Segundo, en efecto, tenemos que desdibujar esa fórmula regresiva de poder, corrupción e impunidad. Hay una exigencia institucional, democrática y social porque quienes cometan actos de corrupción sean sancionados. Ese es el fin, es uno de los fines del sistema nacional anticorrupción y del sistema local anticorrupción que está en proceso de construcción. Estamos vinculando a instituciones en materia de transparencia, de control, de fiscalización, jurisdiccionales, penales y a la propia sociedad en un esfuerzo que de manera conjunta debería desbaratar esta fórmula regresiva. Naturalmente, estamos esperando que el sistema funcione. La pregunta que les hago, yo también me la hago y al final creo que todos lo tenemos que hacer. Pero dentro de la pregunta también va implícita qué tanta voluntad nosotros como instituciones y como sociedad tenemos para que el problema de la corrupción en México y en la capital sean corregidos. ¿Qué tanta voluntad tenemos como pueblo, en términos generales, de que este flagelo sea erradicado? La dimensión de la corrupción en nuestro país tiene todas las connotaciones que ustedes han señalado y las que yo de manera general he expuesto, pero todas y cada una tienen un frente que hay que atender. Tiene que ver, sí, con educación, tiene que ver con cultura, tiene que ver con economía, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con calidad de vida, naturalmente. Y todo eso lo tenemos que ir trabajando nosotros. Los principios y los valores originales, el núcleo esencial
de nuestro pueblo es la familia. Y a partir de ahí es la construcción del Estado. Lo que nosotros aprendemos en el primer nicho o círculo de autoridad que tenemos como seres humanos es nuestra familia. Es un tema hasta sociológico, no religioso, no lo confundan. En sociología, el primer núcleo de organización de cualquier Estado o sociedad es la familia. Y a partir de ahí hay una creciente exposición de lo que seremos y cómo nos conduciremos en nuestros entornos. Y ahí empieza a aparecer la figura del Estado. ¿Qué hace el poder ejecutivo? ¿Qué hace el poder judicial? ¿Qué hace el poder legislativo? ¿Qué hacen los órganos constitucionalmente autónomos como el nuestro en materia de transparencia para mejorar la calidad de vida de las personas? ¿Qué significa hoy la transparencia en el combate a la corrupción? El acceso a la información pública hoy es una herramienta que todas y todos tenemos como derecho fundamental de base constitucional. Ustedes tienen la posibilidad de acceder vía solicitudes a los contenidos que legalmente son permitidos y que van a permitir visualizar el trabajo o la función pública de todos los que estamos de este lado. Transitando de las famosas cajas negras del siglo XX a las cajas que intentan ser transparentes en el siglo XXI, para saber cómo y en dónde se invierten los recursos públicos, cómo está organizado nuestro gobierno, quiénes son los titulares de nuestra representación, cuáles son los programas y proyectos que se realizan por cada actividad en nuestro pueblo, barrio, colonia, ciudad, estado, cuáles son las acciones del gobierno con sociedad civil, cuál es la infraestructura que se tiene y en qué se va a desarrollar. A mí me parece que si hacemos un uso responsable de esos derechos, estaremos corrigiendo de manera paulatina problemas como la corrupción. Este es mi tema, es uno de los temas más importantes que ha permeado, digamos, los últimos años en México. Y lo estaremos haciendo a lo largo de toda la capital del país y en donde nos inviten en la República Mexicana. Quiero solamente que quede suficientemente clarificado uno de los temas del sistema. Sí tenemos la obligación como instituciones y como Estado de atacar no solamente los efectos sino las causas de la corrupción. Y me parece que el modelo tal cual está diseñado lo va a permitir. ¿Funcionará o no? Ahora yo les pregunto, no lo sé. Pero sí es una aspiración institucional y democrática que suceda. Que hagamos un balance en el corto plazo que nos permita cambiar esos índices de percepción de la corrupción y veamos qué tanto ha mejorado o no nuestra calidad de vida. Pero ahí el papel de la sociedad también es importante. Es fundamental. Hoy la sociedad mexicana tiene que asimilarse como una sociedad más activa, más participativa, más tomadora de decisiones, más empoderada y más responsable. Por supuesto, nosotros nos debemos en gran medida a las decisiones que política y democráticamente se toman en México y en la capital. Pero en la medida en que nosotros como sociedad estemos interactuando de manera cada vez más intensa y responsable con nuestros gobiernos, la cosa va a mejorar y va a ser notoria en el mediano plazo. La dimensión del problema, como lo acaban de ver, no es nada sencilla. Y tampoco esperemos, y no lo digo porque, más bien lo digo porque soy realista, no esperemos que el problema de la corrupción desaparezca como por obra de magia. Que alguien venga con una varita mágica y en 6 meses, en 7 meses, en 8 meses, ¡pum!, ¿no? Como dicen los memes, ya desapareció la corrupción. No, la corrupción llegó a los niveles que les di
porque tuvo un proceso de maduración de casi 4 décadas y de manera más intensiva en los últimos 17 años. La solución al problema, por supuesto que va a costar trabajo, pero si no iniciamos ahora en una alianza estratégica entre sociedad, gobierno y órganos autónomos constitucionales, ese fenómeno va a seguir creciendo. Lo he dicho, como lo dijo Jorge Volpi en una entrevista que dio en UNAM, las fuerzas regresivas que promueven a la corrupción siguen ahí y seguirán ahí si nosotros no hacemos nada, y me refiero a ustedes y nosotros, por desbaratar los objetivos que tienen claramente establecidos para que siga penetrando ese fenómeno en nuestra sociedad. Yo lo que les digo es que de manera coordinada tomemos en nuestras manos las posibles soluciones y de manera responsable propongamos juntos una fórmula a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro entorno, a nuestra sociedad, para que esto cambie. Es una responsabilidad compartida y que con toda honestidad les digo que si logramos unión y fuerza en esta lucha entre sociedad y gobierno, lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas, por favor, estoy a sus órdenes. Si alguien tiene preguntas para nuestro presidente. Buenas tardes, días. Mi nombre es Gloria Luna. Soy coordinadora del comité vecinal. Yo tengo muchas dudas porque en el tiempo que tengo de ser coordinadora he visto algunas anomalías en otras administraciones. Nosotros metemos proyectos para presupuesto participativo. En otras administraciones nos han dicho, ¿no? El costo, nos enseñan el catálogo del costo del producto que nosotros elegimos, en este caso son luminarias, y nos dicen esta luminaria te cuesta 5.500, el poste te cuesta 2.500, pero en total ya puesta te cuesta 28.000 pesos. Entonces yo digo, caray, entonces la empresa está cobrando 21.000 pesos por poner esta luminaria. La verdad se me hace un precio mucho, muy alto. También otra cosa, yo pienso que como nosotros representantes de la colonia, pienso que si este presupuesto es destinado a la colonia, nosotros tenemos el derecho de decidir qué queremos. No pasa así, nos ponen lo que quieren. Ojalá usted me pueda decir si mis dudas son infundadas o tienen algún seguimiento, se puede hacer algo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta y la resuelve todas juntas el comisionado? Apoyarnos con los maestros en esa materia, pues.
¿Alguien más que tenga una pregunta? Y también tengo dudas, ¿no? si está bien lo que se hizo. Ahorita no tengo el nombre que se le da cuando una empresa va y construye un edificio en X colonia. En este caso un edificio lo construyeron en Colonia Tacuba. La delegada que estaba en esa época, por fines políticos y de conveniencia, casi un 60 o 70% lo destinó a otra colonia, dejando un 40 o un 30% en la colonia donde está el edificio. Digo yo, si está el edificio en la colonia, ahí debe de llevarse a cabo ese presupuesto. En este caso dieron como 25 millones de pesos para mejorar la colonia. Hicieron una red hidráulica para mejorar el flujo del agua. Ese se lo llevaron a la colonia. La verdad sí estoy molesta por esto, porque ese presupuesto le correspondía a la colonia Tacuba, no a la colonia Popote. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Magdalena Raz Ortiz. Vengo de la colonia Anagua Peral. Yo tengo una duda muy grande. Nosotros como Peralito siempre hemos tenido un reducido de agua. Ahí en Marina Nacional y no sé qué otro lago para ir a Tacuba, edificaron un edificio súper. Sentimos que cuando pasamos por ese edificio hasta nos mareamos de tan alto que está. Entonces a mí me parece irracional que ese edificio se abastezca de agua cuando nosotros los de abajo, pues estamos a un chorrito de agua. Esa es mi duda, porque nosotros sufrimos y los de arriba tienen muchísima agua. Yo veo que hasta manguerazos andan barriendo los pisos de ese edificio. Creo que no se vale. No sé a dónde uno tenga que acudir para que, pues si ellos tienen esa suficiente agua, nosotros también la tengamos. Creo que no se vale. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguien alguna otra pregunta? Le paso el micrófono al comisionado presidente. Muchas gracias. Bien, pues eso es importante. A ver, la gran valía de los habitantes de la capital es este nivel de interacción con sus gobiernos y sus inquietudes tienen que ser consideradas, ¿no? Nuestra democracia nos permite cada jornada electoral premiar o castigar a quienes hemos electo. Es un tema importante que no tenemos que olvidar. Las políticas públicas de las que ustedes dos hablan en materia de agua y de servicios, por supuesto, son sujetas de control. Es decir, la percepción que tenemos sobre el uso o no adecuado de nuestros recursos tiene que ser también visualizado vía la transparencia, ¿no? Es decir, en mi exposición señalé que parte de las premisas que vinculan hoy a la gente con los gobiernos tiene que ver con programas y proyectos. Y estos proyectos y programas tienen que ver con agua y servicios. Ambos casos tienen que tener una justificación, tanto programática como presupuestal. Y esa justificación, en caso de ser solicitada, se las tendrían que entregar. Pero además, por lo que visualizo,
son situaciones de la administración pasada, porque esa torre, ¿cuándo la hicieron? Bueno, ya habrá tenido algún tiempo, ¿no? Y lo que usted me está señalando tiene que ver con también una actualización permanente de los servicios. Veamos, vía transparencia, además la obligación de las delegaciones y del gobierno de la ciudad, hoy en materia de transparencia, tienen una exposición visual en sus portales de transparencia. Yo les invito a las dos a que consulten, por ejemplo, la página de la Agencia Digital de Innovación Pública, es muy complicado el nombre, pero es parte de la página del gobierno de la ciudad, y vayan a la parte de desarrollo inmobiliario y consulten en el cuadrante de su colonia cuáles son las condiciones del desarrollo de esa torre. Y lo mismo con usted, en la página y el portal de la delegas de la alcaldía ahora y también de la jefatura de gobierno, ustedes pueden acceder para identificar justamente cómo o no se contrataron esos servicios y si es que usted tiene razón. Puede ser que sí la tenga o pueda haber una justificación técnica que convalide lo que se hizo. Pero esa información tiene que estar dada, ¿no? Ahora, por lo que hace a la educación cívica, híjole, pues es una tarea que nos deja, porque sí, todos tuvimos civismo, ¿no? Yo tuve civismo y ayudó mucho. Cuando yo les decía lo de la familia, sí, omití señalar que el siguiente gran espacio de educación y formación es la escuela. Entonces, si unes principios y valores familiares con una educación cívica adecuada en la escuela, irás formando mejores ciudadanos para el momento en que enfrenten los procesos ya estatales. Déjemelo como tarea, déjeme ver, tenemos buena relación hoy con la Secretaría de Educación de la capital del país. Esto, me voy a dar la oportunidad de tener una reunión con ellos y plantearles el tema para ver cuál es el estatus, al menos en la capital. Recordemos que todo lo que tiene que ver con primarias, secundarias y tal, es del ámbito federal. Pero como sea, si hay oportunidad, intercambiamos opiniones al respecto, porque yo coincido con usted. La educación cívica es, o la materia de civismo en nuestra educación, es un eje central para lo que nosotros como ciudadanos seremos posteriormente. Entonces, me despido agradeciéndoles mucho, me siento muy honrado de esta invitación. Denle un saludo, por favor, al señor alcalde. Es una muestra esta, la suya y la mía, de democracia, democracia participativa, democracia directa, que se sigan incentivando este tipo de foros para que conozcamos mejor el ejercicio de nuestros derechos. Nosotros como ciudadanos tenemos la protección constitucional, legal y reglamentaria vinculada con nuestros derechos. Pero como siempre lo digo, y lo digo de manera muy respetuosa, hagámoslo, levantemos la voz, manifestémonos, pero hagámoslo también de manera respetuosa. Las vías institucionales están ahí. Y hoy les puedo decir que en pleno siglo XX hay un modelo que permite una toma de decisiones con mayor certeza de lo que existía hace 10 o 15 años. Incluso que hoy yo, insisto, ustedes y yo estemos aquí sentados, que yo les hable de este tema tan sensible como es la corrupción y sus posibles soluciones, tiene que ver con el desarrollo democrático de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. De verdad, muchísimas gracias por permitirme esta oportunidad y que tengan muy buena tarde. Gracias. Queremos darle las gracias a nuestra jefa de oficina, Claudia Galaviz, a nombre del alcalde, desde luego, y de esta alcaldía, especialmente al maestro Julio César Bonilla, Armando, a todo el personal del Info. Aún queda una charla más en esta, creo que, maravillosa semana de la transparencia, en donde hemos recorrido, pues, desde concejales, servidores públicos, el público en general. Pero a usted, presidente, le damos las gracias por permitir este ejercicio, esta convivencia y acercamiento entre sujetos obligados y nuestro órgano garante. Muchísimas gracias y pues un aplauso, por favor, al maestro.